Yo me quiero referir a los conceptos de desarrollo, evolución, de estructura e historia, en particular a mi desempeño profesional, que tiene que ver con la clínica de niños. Esto se puede encarar desde otro punto de vista, pero me interesa ubicarlo. Por
el hecho de que se hable de él antes de que él advenga, implica, considera un lugar previo de existencia de la estructura antes de los acontecimientos de constitución de esta subjetividad. Pero si bien esto, este lugar de estructura previo en el discurso de los padres, le dan un alojamiento, este sujeto debe constituirse y efectivamente advenir en la subjetividad del viviente que ha nacido, y esta subjetividad, creo yo, no se la puede pensar sin pensar tiempos, una temporalidad que se dedica a la temporalidad cronológica, pero que no se identifica inmediatamente con ella, está ligada a una temporalidad cronológica, pero que fundamentalmente es una temporalidad del acceso a las significaciones de la subjetividad. Cuando se define el sujeto desde el punto de vista de la determinación de la estructura del lenguaje, se define un sujeto que es el resultado de una combinatoria. Pero esta combinatoria, en todo caso, que es más que una combinatoria, porque además de ser la combinatoria de las posibilidades del lenguaje en el discurso de los padres, es además un alojamiento de este sujeto en el deseo del otro. Lo cual hace que esa estructura que le preexiste, por un lado, una combinatoria de posibilidades significantes, pero es también un lugar en tanto objeto del deseo del otro. Esto que parece una estructura que preexiste al sujeto, lo aloja como primer tiempo lógico, podríamos decir, como objeto del deseo del otro. Esto sigue, permite pensar, se puede pensar ya con Freud. Cuando Freud pensaba en las ecuaciones simbólicas de las heces, de las heces al bebé, al hijo y al fago, estaba pensando en una ecuación que además era, que tenía que ver con la ecuación fálica y que además define la resolución del drama. Es una de las salidas de la feminidad. Implica un pasaje de la posición de objeto, la caca, a una posición de falo que tiene que ver con un lugar posible para el sujeto. Los tiempos de mediación entre la estructura significante y el niño como objeto del deseo del otro, eso que da un lugar a la estructura, un lugar que me interesa decir que pienso que es un lugar en todo caso deducible y conjeturable, pero de ninguna manera es un lugar predictible, en el sentido de que se pueda predecir o calcular, porque lo que está en el otro no es una predestinación, donde se ya se sabe todo lo que práctica de análisis que puede conducir en esa perspectiva, con mala interpretación me parece de estos conceptos, y que creo que tienen incidencia fuerte en la clínica psicoanalítica, pensar que el sujeto ya está contenido de antemano en la estructura. Este pasaje de la posición de su objeto a advenir como sujeto tiene tiempos y secuencias de mediación entre este otro, como deseo del otro, la estructura que le preexiste, y el advenimiento de este objeto, que la teoría marcaba como conocido, pero como objeto para advenir como sujeto. Este advenimiento como sujeto tiene mediaciones que se dan entre el tiempo cronológico, pero fundamentalmente obedece a una en la clínica psicoanalítica, en la práctica de la transferencia, pues tenemos posibilidad como de trabajar con ella, captarla fundamentalmente, porque la transferencia nos da la posibilidad de la temporalidad misma de este proceso. Freud consideraba que los procesos inconscientes se caracterizaban justamente por una eternidad en el tiempo y por una temporalidad diferente a la del proceso lógico.
años, a los 5 o 6 años, a los chicos más grandes, pero es el tiempo donde uno puede tener la posibilidad de acceder a estos tiempos de la constitución subjetiva. Quisiera, por órdenes de mediación, porque lo que se define como el sujeto de estructura, de que se habla tanto muchas veces, no puede estar sino mediado por tiempos de esta constitución. La identificación especular es un tipo de contribución ligada a la idea del yo. Las significaciones, la constitución de las significaciones del otro, de toda la significación producto de la estructura de los significantes, la significación del otro, participa también de la constitución de la subjetividad y de la constitución de la realidad. De la realidad, desde el punto de vista psicoanalítico, la articulación, la constitución de este niño objeto de la estructura del otro a sujeto él, de instituido él como sujeto en su propia articulación fantasmática, implica toda una temporalidad en la que podemos acceder a lo que sería la constitución de un sujeto, la creación, inclusive me atrevería a decir, de un sujeto que antes no existía. La perspectiva de pensar cómo desde una estructura adviene a su sujeto, y no, que creo que no puede ser pensada de otra forma que como la creación de un sujeto, como la creación de algo que no existía antes. En este punto es el que yo digo que pienso y además creo que como creo que hay que pensar la clínica, eso que adviene y se realiza en el tiempo de subjetivación de esta estructura tiene una X que no es predictible, tiene una X que no, está, que no es posible de ser calculada, hay una causa que está fuera de este orden de cálculo a nivel de los significantes, porque es una X también en el deseo del otro, en la estructura, en el sentido que la estructura no es una estructura que completa, tiene predecido lo que va a ser este sujeto. Y es una X de la estructura, y es una X en el sujeto mismo, porque este sujeto es una consecuencia y no una causa en su determinación. Este sujeto es la consecuencia de una causa que no la podemos situar en el mismo sujeto. Lo que ocurre en la práctica con niños es que en los tiempos de, esto, de esta constitución subjetiva, que son distintas mediaciones inevitables a través de la cual podemos captar la subjetividad de un niño, tenemos acceso a otras dimensiones que participan de la subjetividad y que la clínica con niños nos plantean siempre, que hacen al desarrollo, esto es tomado probablemente por esta jornada, a lo que se estudia y se puede estudiar, y es inevitable que pasemos por ella, porque es el desarrollo psicológico. El mundo se constituye como ser psicológico, como persona, es un concepto que le gustaba a Winnicott, ¿no? El desarrollo del individuo como persona pensado en el psicoanálisis, que pensado en el psicoanálisis también podemos decir, bueno, hay un orden de determinación inconsciente que determina este ser del desarrollo como persona. Pero también es cierto que un sujeto humano no se constituye como tal, sino pasando a ser persona y produciendo justamente todas estas mediaciones, que son los tiempos a los que estoy refiriendo, entre lo que es la estructura y su posición como y su posición subjetiva. Nunca tenemos un acceso puro a esta estructura, más bien la deducimos. Y no la podemos atravesar sino en los tiempos de esta constitución. En ese sentido, pensar, cuando podemos pensar
si es que no se lo mira anteojeras y pocos conceptos dogmáticos, asistimos por la misma dinámica del proceso, por la misma dinámica del proceso transferencial, asistimos a esta realización de algo que no era y del que no podemos saber qué era hasta que pasa a ser. No sabemos nada de este sujeto antes de que advenga, antes de que se realice en los distintos órdenes de mediación en los que señalamos. Este sujeto anterior es una conjetura, es un polo de atributos en el discurso de los padres, pero como sujeto bruto, si no es a través de su entrada en el discurso del lenguaje, y hay unos tiempos también para pensar el niño en su ejercicio mismo del lenguaje y su acceso a la palabra, y recién en esa posibilidad que podemos decir algo de este sujeto. El sujeto bruto fuera de esta estructura no nos dice nada, aunque sabemos que algo de él va a venir. Y en el proceso analítico observamos que, conducidos en la lógica misma que tiene que ver con la transferencia, este proceso se desarrolla solo, sin necesidad de tener que apelar a que la dirección de la cura apunte, por ejemplo, pensaban a Freud, a la constitución del yo o al desarrollo del yo. Este es un efecto inevitable de la cultura, de la producción de estas mediaciones. Bien. Vamos a escuchar el segundo término de la ciencia de sus tranquilos. Bueno, voy a tratar de referirme desde el objetivo de las jornadas, que es preguntarse qué es la psicología. El tema del psicoestar y que desde dónde yo trabajo el concepto de psicólogo, creo yo, desde dónde yo lo trabajo, desde dónde yo creo que se puede tomar el ciclo o entender el ciclo vital. Yo creo que el ciclo vital debe ser definido desde diversos ámbitos. Primero tenemos ciertos conceptos que hay que delimitar. Por ejemplo, si estamos dentro del ciclo vital, tenemos que tomar la noción de normalidad. Ahí se nos presenta un problema, que es la normalidad, porque normalidad puede ser tomada desde distintos puntos de vista. Yo puedo decir que normalidad es, desde el punto de vista estadístico, la mayoría de los niños, la mayoría de los adolescentes que hacen tal o cual cosa. Este es el criterio estadístico objetivo. También puede tomarse la noción de normalidad desde un punto de vista ideológico, es decir, teniendo una ideología detrás, en el sentido de, por ejemplo, el desarrollo, el ciclo vital, se da desde un principio linealmente hasta un final. Y esto encierra una ideología, una comprensión de progreso cada vez mayor en el crecimiento, donde uno comienza siendo cero y termina progresando cada vez más hasta realmente un déficit a involucionar. Yo creo que estos criterios son criterios observables, son criterios objetivos y que nos lleva a pensar si solamente tenemos que tomar para hablar de ciclo vital lo objetivo o si no necesitamos de otras categorías pensables para de dónde extraer dicha noción. Entonces, para hablar de psicología evolutiva o ciclo vital o psicología del desarrollo, pero hablar de, sobre todo del individuo que crece, ha habido diversas teorías. En general, las primeras atienden a una
pero que esto, para mí, desde mi criterio, no es suficiente, es decir, no es suficiente tomar el estudio de las manifestaciones del individuo que crece, sino que también necesita una teoría explicativa. Esto supone, tener una teoría explicativa, supone que los observables tienen que integrarse en una construcción teórica que le dé una cierta lógica, o sea, otorgue logicidad y coherencia a los hechos observables. De manera que no es cuestión solamente de describir los hechos, sino darle una coherencia teórica, es decir, una coherencia a través de una determinada teoría, y desde ahí comprender lo que es el ciclo vital. Esto es muy importante, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar en la objetividad o nos podemos quedar solamente en lo teórico. Creo que el estudio del ciclo vital comprende es un campo donde se dan, donde se desarrollan las hipótesis intermedias. Es decir, que no estamos hablando de una teoría, como por ejemplo podríamos hablar de la teoría de la pulsión o la teoría del yo, desde el psicoanálisis, pero tampoco estamos hablando de manifestaciones solamente, del niño a los 2 años, tal cosa, a los 3 años, tal otra. Por eso, el ciclo vital, desde mi perspectiva, se articula en el campo de las hipótesis intermedias. ¿Qué quiere decir esto? Que lo observable, un niño en determinada edad, un adolescente en determinada edad, si quieren un viejo en la senectud de determinada edad, tiene algo que es una conducta que es observable y nosotros tenemos que tener una teoría que avale lo que nosotros y que le dé coherencia en un sistema teórico a eso que se está observando. Por eso hablo de hipótesis, el ciclo vital como un campo de hipótesis intermedias. Ni es totalmente teórico, ni es totalmente observado. Ahora, en cuanto a la teoría explicativa, yo estaba escuchando en la mesa anterior de si psicoanálisis o no psicoanálisis, si psicología, qué es la psicología, el psicoanálisis. A mí me parece que, recién comentaba con uno de los estudiantes de esta mesa, si no será que todavía nosotros estamos en la pelea con los padres. Nosotros nacimos, esta facultad nació, los psicoanalistas nos enseñaron psicología o psicoanálisis, estamos todavía pensando si dependemos o no dependemos, si somos o no somos, como cuando el adolescente está peleando con sus padres y entonces primero dice no a todo, después dice sí a todo, y realmente todavía no hemos llegado a darnos cuenta que la teoría psicoanalítica es una teoría explicativa de los hechos observables y que es una teoría coherente en sí misma y que bueno, si uno quiere tomarla, la toma y si no toma otra teoría, pero que hay otras teorías muy válidas explicativas de los hechos observables. Entonces, yo particularmente he tomado la teoría psicoanalítica, pero no me siento con, con la verdad revelada al tomar esta teoría. He tomado esta teoría porque es la que más conozco, porque es la que siento que me da más respuesta a la comprensión de las manifestaciones del niño, del adolescente en crecimiento, y que bueno, puedo seguir, me permite además seguir pensando acerca de lo observable y lo no observable, lo deducible, con esta teoría. Además, he tomado de la teoría psicoanalítica, he partido de los textos de Freud, y a partir de Freud, no con la reinterpretación de Freud, sino a partir de Freud y de aquellas puntas que Freud largamente dejó sin desarrollar, he tomado aquellos autores post-freudianos que en tal caso complementan, ayudan a seguir repensando situaciones del ciclo vital del niño o del adolescente en crecimiento. Entonces, que se entienda bien que si bien parto de la teoría psicoanalítica freudiana, hay puntos que Freud no terminó de desarrollar. Y uno puede tomar desde el post-freudianismo, si queremos llamarlo así, muchas otras, muchos otros aportes que uno puede seguir pensando, o uno mismo puede también hacer aportes desde lo que Freud dice. Entonces, yo además trabajo con adolescentes, de los cuales en ese campo escrito.
De manera que como teoría explicativa uno también, entiendo, podría tomar la teoría brechetiana, que es una teoría de la evolución, pero que no se queda en los manifiestos, sino que es una teoría que da cuenta coherentemente y desde lo deducible, ¿no? De lo inferible y no desde lo manifiesto, de cómo se desarrolla el conocimiento del individuo que crece. Bueno, si entonces nos quedamos con, me quedo yo con la teoría psicoanalítica, que yo le digo a los alumnos, es la que más conozco, la que más trabajé, por eso se la voy a transmitir, pero no es la única. Creo que entonces ya tenemos que tomar en cuenta cuáles son aquellos conceptos freudianos que yo tomo para construir una teoría de la evolución. Bueno, esto de la evolución, claro, quizá sea un concepto, no sé si llamarlo mismo o no mismo, como ustedes quieran, pero como el tema de las normas es que es la psicología, bueno, ¿qué estudia la psicología? Porque tendremos que partir de ahí. ¿Y qué estudia la psicología? Para mí, que estudia al ser humano, tomando especialmente la perspectiva psíquica, que no quiere decir que no tome en cuenta cómo se inscribe el cuerpo en la mente, ¿no? O sea, o cómo se inscribe el movimiento en el espacio en la mente. Pero hay que tener en cuenta que lo que estamos tomando son aquellas inscripciones mentales del individuo que crece, cómo es observable y se inscribe en su aparato psíquico. De manera que entonces importante de la teoría psicoanalítica, que es la noción de inscripción, que Freud toma tanto en la interpretación de los sueños, en el capítulo 7, en 1900, la teoría del Bell, y también lo toma en la carta 52 y en otros más. Pero quiero decir que Freud toma reiteradamente, ¿no es cierto?, como la conducta del individuo que él hace derivar desde lo pulsional, ¿no?, se inscribe en el aparato psíquico de acuerdo a determinados tiempos, que si bien coinciden con un tiempo lógico, obviamente si estamos hablando del niño y del adolescente que crece, hay ciertas cosas que vemos, como desde el pediatra, que se dan dentro de determinados términos, pero que se inscriben lógicamente. Esto de lógicamente quiere decir que siguen una secuencia que no puede ser revertida. Y aquí tenemos otro concepto a tratar. ¿De qué secuencia vamos a hablar? Vamos a hablar, entonces acá tenemos también varios términos psicoanalíticos. Vamos a hablar de la secuencia de inscripción en el aparato psíquico desde la memoria, desde la noción de memoria, que es desde donde Freud habla en la carta 52, por ejemplo. Entonces, si hablamos desde ahí hablaremos de la primera inscripción, es la huella anémica, a partir de la percepción. La huella anémica, pues la huella anémica inconsciente, en un grupo de representaciones, que son las huellas anémicas inconscientes, la constitución del inconsciente, y a partir de ahí lo que es el armado o la concepción de la representación. Importante es la representación de la cosa y la cosa o el objeto. Habría que añadirle también aquello que se constituye previamente, que es la representación yo. O sea que paralelamente a la representación cosa o objeto se constituye la representación yo, y luego, que tiene que ver con el cuerpo, y luego de eso entonces se le pone la palabra. Chico, a partir de los 2 años, aprende a ponerle palabra a la cosa. Para él la palabra es aquello que recubre a la cosa. Y eso es lo que Freud llama el preconsciente. Preconsciente-consciente. Muy bien.
se forman las estructuras, cómo se constituyen. Por eso estamos hablando de inscripción, transcripción, reinscripción, todos estos términos que Freud usa para decir que las cosas, todas las cosas que uno percibe desde fuera, a través de la percepción, desde dentro, a partir de lo pulsional, y la conversión de lo pulsional en lo emocional, en sentimientos, cómo esto se inscribe en un aparato psíquico. O sea que tengamos en cuenta la versión de constitución de las estructuras. No hablamos de las estructuras definitivas, sino de cómo ellas se constituyen. Y tenemos que tener una teoría de cómo se constituyen estas estructuras. Bien, como yo había dicho al principio, al hablar de evolución, ¿dónde nos situamos? ¿En cuál de las evoluciones de las cuales Freud habla? Y dije, hablaremos de cómo Freud dice que se inscribe la memoria. Esa es una. Podríamos hablar de cómo se, lo mismo decir, cómo se constituyen las representaciones en el aparato psíquico. Ahí hablé yo de la representación, de cómo se constituye la representación cuerpo, la representación, o la representación yo, la representación cosa, la representación palabra. Pero también podría tomar el concepto de evolución desde la evolución de las pulsiones, que Freud denunció desde 1905, ¿cierto? Y es este. Llegará un momento en que la conflictiva erípica y su derivado, el complejo de castración, que constituye el eje de aquello vivido en la época pregenital de las fases anteriores, reubicará todo lo pregenital y le dará un nuevo sentido, que será el sentido erípico, y luego cómo eso pasó por la castración. Estamos hablando entonces de tema, digamos, de temporalidad. Y entonces yo hablé en su momento de la temporalidad lógica, de la cual podríamos pensar cómo se constituyen las representaciones, de la temporalidad lógica de lo pulsional, de la temporalidad lógica de la constitución del yo. Freud, en Pulsiones y Destino de Pulsión, habla de una constitución del yo y habla de tres momentos de constitución del yo. Un yo real, primario, primitivo, originario, un yo real. Luego un yo de placer y más tarde un yo de realidad definitivo. Ahí tenemos otro concepto de evolución y tenemos también otro concepto de cómo transcribir las representaciones desde un yo real originario a un yo de placer y a un yo de realidad definitivo. Esta es otra noción de evolución. Y también podemos tomar su desde los vínculos primarios a los vínculos bastante secundarios, como
porvenir, pero también con la cultura en la cual se desarrolla. Y esto se ve muy claramente, sobre todo en el adolescente, que cuando tiene que salir de la endo a la exogamia, se encuentra con una determinada cultura. Por eso, por ejemplo, en la adolescencia, que es el tema que más me compete, entendemos que si bien el adolescente comienza con la adolescencia, comienza desde lo orgánico, lo somático, después se inserta en una cultura determinada. Con lo cual aquí ya estamos en las variaciones culturales. No es lo mismo un adolescente postmoderno, un adolescente de la época de los 60, hippiano, le puedo decir, con una época de 40, de la época de 45, con los ideales de los buenos y los malos, y tampoco tenemos los mismos ideales. Pero si se pretendiera que esa versión
es omniabarcativa y que cualquier otra versión de esa tiene que dar subordinada, subordinada o rechazada, sobre todo subordinada, a esa noción de estrictamente psicoanalítica, mi impresión es que hay un salto de campo. Creo que este es un problema, un clásico en la facultad de psicología, yo creo que se está pasando por encima de la autonomía de otros campos disciplinarios, que tiene otras perspectivas, pero que se legitima al interior de su metodología de investigación, de su modo de recortar los objetos y problemas que son enteramente diferentes. Por el contrario, el plantear que el psicoanálisis debe ser reducido a otras disciplinas. Hago una cita de un autor en el Congreso de Psicoanálisis, un autor australiano, que dice lo siguiente, texto en francés, así que leo más o menos, he intentado demostrar que muchas definiciones típicas del psicoanálisis sobre la primera infancia no tienen ningún fundamento lógico, reposan sobre bases estrechas en materia de observación y son sin verdad. Sin verdad de utilidad en cuanto a ninguna teoría sobre el mundo del niño. Y que finalmente, algunos de los problemas que el psicoanálisis plantea, como por ejemplo las fantasías originarias, el estudio de esos campos. Hay investigaciones etnológicas, neurofisiológicas o de comportamiento experimental, porque solo de esa manera se pueden legitimar las hipótesis. Creo que esta versión experimentalista hace que exactamente falta una otra versión y que ambas apuntan en la misma dirección, que es el no respeto de las autonomías disciplinarias. Y creo que para cubrir con la facultad de psicología, a mi modesto entender, este es el problema central. Por eso pienso de que desde mi lugar, si se me permite hablar así, yo lo desarrollo de la manera enteramente respetuosa para otras versiones. Pero no respetuosa para otras versiones porque se trata de un problema de democracia, no es un problema de que debemos respetarnos unos a otros, aquí se habla mucho de esto, ¿no? Es verdad, hay que respetar las diferencias, pero el problema más profundo no es una cuestión meramente de respetar diferencias, sino es un plan epistemológico. Las diferencias existen porque existen campos diferentes y hasta que no entendamos eso, me parece, la cuestión va a quedar reducida a un problema de derechos democráticos de hablar de la psicología. Eso está bien, es un derecho humano que hemos defendido y nos ha costado mucho conquistar en su caso. Pero mi problema no es exactamente en este momento ese, sino que las autonomías tienen que ver con otra cuestión que es estrictamente de las definiciones, las abordajes metodológicos y la índole sobre todo los problemas que se abordan hoy. Desde este punto de vista, a mí me molesta entender si uno se sitúa dentro de la psicología del desarrollo, no solamente que hay diferencias entre psicoanálisis y psicología, claramente la hay, sino que también es muy difícil que algún psicólogo hable del desarrollo psicológico en general, porque también así hay que discriminar dominios de investigación en psicología que es necesario hacerlo. El desarrollo de la socialización de un niño tiene sus peculiaridades, el desarrollo del aprendizaje tiene sus peculiaridades, el desarrollo cognitivo, propiamente dicho, tiene sus propias peculiaridades. Y lo que es todavía más difícil de tolerar para muchos de nosotros, entre los que me incluyo, es que en cualquier otro mundo no hay tampoco una única versión. ¿Usted es un ser? Bueno, yo no me oigo a mí, yo no me oigo a mí mismo, casi. Bueno, lo que quiero decir es que en cada uno de esos dominios hay programas de investigación, a veces radicalmente opuestos, entre los cuales hay una aguda competencia en el mundo contemporáneo. Yo diría que en las universidades del mundo en este momento, en la psicología del desarrollo, se trabaja en áreas relativamente diferenciadas y adentro de cada una de esas áreas se plantean problemas que son atacados desde programas de investigación con supuestos teóricos, ontológicos, epistemológicos y metodológicos distintos a la hora de formular y resolver los problemas de la investigación.
que allí hay polémicas y hay puntos que son conflictivos y que atraviesan a todos los programas de investigación y que de alguna manera, curiosamente, también se plantean el psicoanálisis. Pero con ánimo de plantear problemas que curiosamente son parecidos. En todas esas discusiones aparece la contraposición de heredado y adquirido. Aparece la contraposición entre desarrollo universal y desarrollo contextual. Aparece la contraposición entre desarrollo continuo y desarrollo inverso y desarrollo discontinuo. Aparece la contraposición entre desarrollo homogéneo y desarrollo heterogéneo. Es de una complejidad y de una riqueza notable, ¿no? Las contraposiciones entre lo histórico y lo no histórico también. Esas solo medio.
pensando que hay una lógica dialéctica entre el desarrollo actual de un chico y su desarrollo potencial, pensado en términos de la apropiación de un saber cultural que no podría tenerlo por su cuenta sin la ayuda de un tercero, en este caso el sistema educativo, fundamentalmente, aunque no únicamente. Bueno, decir simplemente esto, sin entrar en detalle, porque sería también motivo de una discusión muy interesante, vio que plantea desde el punto de vista social de que el desarrollo a la educación. Hay desarrollo, pero también la educación influye sobre el desarrollo. Si definimos, digamos, la parte de ese desarrollo cognitivo como la apropiación de un saber que los chicos no crearon, que está en la cultura y que reclama de una mediación para ser apropiado, por eso complicado de internalizar. Entonces, un chico diagnóstico que toma en cuenta los aspectos tendría mucho que decir e interesante respecto de la práctica educativa. Por supuesto que desde el punto de vista estrictamente pedagógico, también la teoría del desarrollo tiene muchas contribuciones que hacer, y por supuesto es una preocupación de los pedagogos, quizá no de los colegas que están presentes, pero me limito a señalar rápidamente de que las didácticas que constituyen una herramienta fundamental de la práctica educativa tienen una apoyatura fuerte en las teorías psicológicas, y que entonces una formación adecuada en estas teorías es una contribución que eventualmente la Facultad de Psicología debería dar a la formación de los profesionales en carreras que son paralelas, curiosamente, en una universidad más departamentalizada que esta, la investigación psicológica en estos terrenos, ayudaría muchísimo a dar un sector, un componente de otras prácticas investigativas. Si todo esto que he dicho muy rápidamente tiene algún sentido, debe reflejarse en cambio en las prácticas pedagógicas de la propia universidad. Esto significa que, si es verdad lo que acabo de decir, es aceptable o plausible en principio, la tesis de la autonomía disciplinaria, la búsqueda de acuerdos o por lo menos una búsqueda de diálogo respecto de problemas con otras disciplinas, si esto se me acepta como válido, entonces la propia debería ser en buena medida modificada. Esto significa que la enseñanza universitaria no puede ser solo la enseñanza de textos, de teorías y de autores, por importante que fuera. No puede reducirse al comentario puramente doctrinario de esas teorías y de esas disciplinas, sino que me parece crucial que se instaure un espíritu crítico en la enseñanza de la materia de la facultad, pero que no pasa solo por el análisis, insisto, doctrinario, sino porque los estudiantes y los propios docentes transiten por el camino metodológico e histórico que llevó a la producción de los cuerpos de teoría que se enseñan en la facultad. Si no se pasa por adentro de las teorías, y esto quiere decir pasar por los problemas que se estudian, por la historia de esos problemas, por la replicación mínima elemental del camino investigativo que esas disciplinas tuvieron para el proceso de conocimiento, mucho me temo que el conocimiento sea puramente grego, sea el conocimiento de un producto más no el conocimiento del mecanismo de producción del producto. Si esto no sucede, tendremos estudiantes y docentes que saben teorías, más no pueden producir conocimiento. Y la cuestión de conocimiento constituye, en nuestra opinión, hoy, el objetivo fundamental de la universidad. Esto quiere decir que, en pocas palabras, que entiendo que cualquiera sea la teoría sobre el desarrollo, no importa cuál sea ella, esa teoría tiene que ser examinada cuidadosamente. Debe de hacer protocolos de investigación que están como, digamos así, elementos de juicio de esa teoría. Y no por el medio el escándalo que producen concepciones que aparentemente son muy lejanas a nuestro punto de vista, pero que sin embargo tienen apoyatura metodológica al interior del programa de investigación. Esto lo digo porque en nuestra facultad alguien, por ejemplo, pronuncia la palabra Chomsky o la palabra Fodor o la palabra en latín, lo que produce es una especie de irrealidad.
negativo no se puede cuestionar solamente por razones filosóficas, como no se puede cuestionar por razones filosóficas a ninguna teoría psicológica. Debe haber un mixto de argumentos que sea en parte filosófico y en parte derivado de mostrar las limitaciones internas de ese proceso de investigación que lleva a sostener las tesis inadmitidas en todo caso. No se pasa por los argumentos inadmitidos, se contrapone la experiencia, se discute la coherencia interna o la vaguedad. Tengo la impresión que la discusión es puramente genérica y no sirve absolutamente para nada. Y se pasa por encima de corrientes de pensamiento que en el mundo entero hoy son de una extraordinaria desarrollo. Creo que es un poco de criterio pedagógico e intelectual. Cuando empezó la conversación. El tema del sí, también coincide con lo que me preocupa hace ya muchos años y que decidieron, entre otras cosas, para las discusiones y parece que apasionadas. Sin embargo, tengo que admitir que no tengo conclusiones sobre el tema. Son cuestiones abiertas. Creo yo que me funciona más vale como exigencia de trabajo. El tema remite al problema del ciclo vital en la psicología y sobre todo también al problema de la transmisión, de la enseñanza de la psicología. Sin embargo, es de una amplitud epistemológica tal que termina remitiendo a toda la temática del encuentro, todo eso que ocurre acá. Creo que eso sería lo que pasa en las participaciones anteriores. Cuando empecé a juntar a mí, tratar de recoger esta invitación, se me armó algo así como el libro de Lema de Wolfes, ese volumen infinito que no lo puedo volver a abrir porque tengo una baja. Entonces decidí que era mejor comentar más vale cuáles son mis dudas, mis obsesiones, mis preguntas sobre el tema, que dedicarme a hacer citas que vieron en cuatro de otro. Creo que una cuestión que no podemos escuchar, en primer lugar, es, bueno, ¿de qué psicología estamos hablando? Este es el tema del encuentro, ni más ni menos, así que no voy a pretender resolverlo. Pero si uno elige una solución fácil, simple, como por ejemplo decir, psicología lo que hacen los psicólogos, resulta que se llega a cierta palabra. En un metro medio, la mayoría de los psicólogos se dedican a psicoanálisis. Pero muchos de ellos responderían, los he escuchado, que lo que hacen no tiene nada que ver con la psicología. Es una paradoja interesante que me parece que solamente se puede abordar mediante el método psicoanalítico. De otra manera, suponer a esta altura del partido que, por ejemplo, psicología se ocupa de la conciencia y psicoanálisis del inconsciente es por lo menos una trivialidad, sino una frivolidad. A mí me parece que, ya que ni Freud tiene empacho en publicar su descubrimiento en el campo de la psicología, creo que podríamos, por el momento, conformarnos con describir la psicología como una red. Una red de saberes, de disciplinas diversas. Una red imprecisa pero viva, donde cada uno representa la forma en que el psicólogo intenta responder a una demanda social. En mi práctica como psicoanalista, descubrí que me viene bien ser psicólogo. Es una ventaja. Creo que le agradezco a la facultad de mi formación como psicólogo, entre otras cosas, la posibilidad de una aproximación a lo humano sin el bagaje de una
tenemos una formación biologizante. Y sin también, por lo tanto, necesidad de formaciones reactivas que suelen ser exageradas. Si se me reprocha que esté hablando de mezclar el oro del psicoanálisis con variables de que extraen los metales, confieso que es cierto. En la medida que mis intereses teóricos y prácticos se amplían, me complazco poner a prueba cómo reacciona el psicoanálisis en su combinación con aleaciones diversas. Lo que compruebo que reacciona bien, conservo sus propiedades y además tiene excelentes aplicaciones. Tal vez un poco de más. Pero volviendo al tema central. Revolución, desarrollo, cultura, génesis y todo. Casi nada, ¿no? El problema del tiempo. Ese problema del tiempo. Yo, para volver a cuestión, propongo poner a prueba dos preguntas que no vamos a responder. Pero por lo menos quería hacer que me puedan realizar. Primera pregunta. ¿Es posible pensar la psicología en cualquiera de sus terrenos de aplicación como no sea la experiencia constante en la psicología evolutiva? Segundo, si tantas críticas, a menudo justificadas, recibieron los intentos de cruzar la psicología evolutiva con teorías de paranoia, ¿qué ocurriría en cambio si pensamos esta última, en particular la metapsicología, como una psicología evolutiva que recoja los universales del proceso de constitución del sujeto psíquico? En primer lugar, será necesario practicar algunos exorcismos terminológicos. Desde la etimología, evolución y desarrollo tienen significaciones sin dos coincidentes. Se desenvuelve lo que está envuelto, se desarrolla lo que está rodeado. La vieja concepción evolucionista de la forma final está presente en el germen, que se desenvolverá hasta ser lo que la forma predeterminada está presente en la palabra. Tenemos que cambiar las palabras. Sería mejor hablar con la psicología del detenido. A mí me parece que traer nuevas palabras traería nuevos problemas. Y sería más fructífero trabajar sobre los conceptos. Yo creo que nadie sostendría ya una versión inspirada en la antigua ideología evolucionista, que planteaba el desarrollo como un proceso acumulativo, lineal, unidireccional y constante. Esta concepción sería irremediablemente antagónica no solo al psicoanálisis, sino también a esa otra gran construcción teórica hacia el programa psicológico que es la tecnología de Lenin y Leyes, por ejemplo. Sin embargo, cuando se plantea la cuestión de lo evolutivo, parece natural que el adulto se cumpla de la cuestión. Lo evolutivo sería cosa de niños y adolescentes. Y también la realidad de inteligencia. La idea presente allí, casi a simple vista, es que el adulto es, mientras que el niño va siendo. La edad adulta se ve en sí mismo en la presencia, la realización de la forma del humano, de la cual lo otro no sería más que una fase preparatoria, o bien la degradación de la forma humana. La época y las estructuras intelectuales y la orientación del individuo permiten conceptualizar y producir objetos materiales. La época en que se ejerce el poder, clasificado como cuestión de poder. Se transparenta sin dificultad la ilusión narcisista a la tierra, la pretensión de haber realizado la forma, de haberse acercado al ideal, de haber logrado detener el tiempo en un presente infinito, de haber accedido al ser, de que la mirada de ir siendo, o de ser más o menos, son carencias de otros. Y lo que quiero por fuera del límite del yo. Es la misma ilusión, creo yo, que se advierte detrás de posiciones estructuralistas extremas, esas que se rehusan a considerar el problema del tiempo. Queda allí definida una concepción de la estructura que le aproxima a la lente de Parménides, eterno y degenerado y inmóvil. Yo confieso que entre los presocráticos me quedo con Heráclito, así que no se me ha llamado que es el mismo día. Se dirá que el inconsciente es intemporal, que de allí proviene la intemporalidad.
pero la intemporalidad del concepto es producto de la misma ilusión narcisista que lo constituye, en el sentido de la identidad de percepción, del inmutable de la imagen, de que no puede reconocer fin ni práctica ni fase. De las dos concepciones de tiempo que contaban los griegos, este parece ser el reino de Dios, el tiempo de la eternidad, de lo cíclico, de lo perpetuo retorno. Pero por un lado, los mismos contenidos que lo constituyen se originan en el tiempo y experimentan sucesivas momentos y a veces la significación. Eso habría sentido. Y por otro lado, aquella parte del yo que reflexiona, que reconoce su sufrimiento y que es capaz de presentarse ante otro, está inmerso en todos. El otro tiempo, el de la sucesión inexorable de los días y los años, que este yo sea órgano de desconocimiento, que opere en el sentido de la voluntad, no puede hacer perder de vista que es también órgano de reconocimiento, el único capaz de enfrentar la realidad y de liberar la historia de las trampas de la repetición y asumirla de cara a la propia finitud. Creo que el camino no puede ser otro que el que pasa por soportar la tensión entre cultura e historia, dos términos contradictorios, conflictivos, mutuamente irreductibles. ¿Pero de qué historia se trata? No es, por cierto, de la crónica de los hechos pasados. Tampoco, mucho menos, una anécdota generalizada que haga las diferencias mediante una ilusión comprensiva. Debe ser más mal una historia de lo vivido y de lo vivo, una historia de sentido, universalizable hasta cierto punto, pero respetuosa de la diferencia. Estamos nuevamente en Tresilla y Caribes. Esta vez, un monstruo a la estructura inmóvil y estéril. El otro, el realismo, es la historieta banalizada. Aprovechando el recuerdo de Caribes, que en la versión de Freud en Psicología de la Masa se refiere a la inclinación a medir lo normal a toda costa con el paseo de lo paralógico, quisiera concluir con una referencia acerca de para qué sirve todo esto. Quiero decir, ¿qué provecho saca el psicólogo de una visión que desde la teoría psicoanalítica y en interacción con otros saberes adopte el seno de la cultura? Estoy convencido de que esta es la manera posible de pensar el sujeto normal, aunque esta palabra que Freud rechazaba cause irritación espontánea de mí. Podemos pensar la salud como un atributo del pero de la idea de la normalidad, sea lo que fuere, no podemos prescindir, ni aún cuando no pretendamos llevar nuestra ciencia más allá del tratamiento de las funciones neurológicas. El saber acerca de los procesos de constitución y transformación del sujeto, de las condiciones que lo favorecen y las que lo perturban, es una llave que permite acceder a territorios de otra manera inaccesibles. Es posible, por ejemplo, el trabajo en prevención comunitaria de la salud mental, apoyado en las técnicas firmes, a condición, entre otros requisitos, que se van desde el punto de vista. Además, sin estos conocimientos, aplicados por ejemplo a la pedagogía, a los niños, como dice Freud, seguirá siendo el mismo inaccesible. Los ejemplos serían interminables. Concluyo con que no me parece menos prestigioso dedicar el esfuerzo a mejorar la calidad de la vida, siempre que no sea un esfuerzo en fin. No está mal, sobre todo en una época que dice estar citada por la muerte de los ideales y el fin del lector. Algo que sale todo se mueve, como acaba de pasar la audiencia. Bueno, finalmente vamos a escuchar. Gracias a todos. Que es el tema del tiempo.
leyendo distintos autores, siempre encontraba la complicación del tiempo cronológico y del tiempo lógico, y de cómo estos tiempos se neutralizaban, desaparecían, se anulaban hacia un lado o hacia el otro lado. Y trataba de pensar qué es lo que me pasaba a mí en este cortocircuito, en esta dificultad de poder articular, si es que se pueden articular. Y voy a intentar, a través de dos textos de Freud, que es la carta 52 y más allá del principio del placer, de poder pensar algo de esto. Creo que tiene que ver con el tiempo de la posteriori, que tiene que ver con la constitución del inconsciente, y la vivencia del tiempo que tenemos en cuanto a la articulación del preconsciente y la conciencia. Creo que son dos cuestiones que se tienen que mantener en tensión. Es decir, que no sé si necesariamente se tiene que resolver esta cuestión del tiempo cronológico y del tiempo lógico, o si hay que mantenerlas en tensión. Yo creo que hay ciertos temas que son problemáticos y que hay que mantenerlos en tensión. No necesariamente acudir rápidamente a una explicación. Y creo que esto se puede ver en la obra de ciertos autores, por ejemplo, en Freud o en Winnicott, que mantienen esta situación tensionante. Reflexionar sobre estos conceptos como evolución, desarrollo, génesis, estructura e historia conduce a la consideración de una coordenada, la temporalidad. Término que buscaré de precisar en su sentido psicoanalítico, para lo cual abordaré la problemática de la construcción psíquica del tiempo, para luego pensar, por un lado, los tiempos de articulación en la organización del aparato psíquico y por el otro lado pensar cómo se accede a la vivencia de la dimensión temporal. En la carta del 6 de diciembre de 1896, Freud propone la idea de una estratificación sucesiva del psiquismo humano en la que de tiempo en tiempo las huellas anémicas quedan sujetas a un reordenamiento que supone una retranscripción, traducción de escrituras que se realizan a lo largo de las sucesivas épocas de la vida. ¿Dónde quedarán ubicadas estas inscripciones? Será entre la percepción y la conciencia, que surgirá una memoria inconsciente, temporal e interruptiva. En el gráfico descrito en la mencionada carta nos encontramos en el extremo izquierdo con las neuronas perceptivas que no conservan huella alguna de lo acontecido. A continuación, el primer registro son los signos de percepción que se dan por una asociación o simultaneidad, estando desprovistos de un sentido o ordenación temporal. Esto supone una ausencia de diacronía en los signos, marcas que nunca fueron olvidadas, marcas que luego entrarán en contacto de una manera arbitraria con una matriz simbólica que les otorgará sentido. La segunda transcripción, inconsciente, en la que se dan otras asociaciones, verbigracia por relaciones causales. La causalidad ya implica un tiempo en que se da la causa y el efecto de un resto olvidado. Por último, la tercera inscripción, ligada a representaciones palabras, correspondiente a nuestro yo oficial, que brindarán un sentido que es de efecto posterior en el orden del tiempo. Finalmente, en el extremo derecho, la conciencia, que no es un sistema de transcripciones como los anteriores, de modo que también las neuronas de la conciencia vendrían a ser neuronas perceptivas desprovistas en sí mismas de memoria. Reflexionar,
Se nos da así la palabra para un inconsciente que desconoce el tiempo, pero es el tiempo, en tanto interviene en la producción de un síntoma que nos encierra en el pasado de un eterno presente. Podríamos, a partir de estas ideas, suponer que siguiendo el esquema que nos plantea Freud, el inconsciente, que una misma representación puede soportar diferentes destinos de acuerdo al fluir de la excitación según el proceso primario o secundario. Tomo en cuenta la hipótesis de Freud de una sola inscripción, siendo el cambio realizado por la carga de energía o excitación que es transferida o retirada de una ordenación determinada, provocando cambios en el producto. Tengamos aquí en cuenta el acceso a la temporalidad estará dado por el inconsciente en el aparato descrito por Freud en la interpretación de los sueños, mientras que la organización temporal que nos brinda la conciencia es el resultado de un proceso de emergencia, o sea, que todo lo inconsciente tiene un grado preliminar inconsciente, mientras que el inconsciente puede permanecer en ese grado y aspirar, sin embargo, al valor completo de una función psíquica. Para Freud, la realidad es una construcción psíquica, otro tanto sucede con el tiempo, tal como se desprende más allá del principio del placer, que pone en evidencia la labor cualificadora del aparato psíquico, permitiendo el surgimiento de la vivencia del tiempo. Allí Freud nos plantea, leo el texto de Freud, la tesis de Kant, según la cual tiempo y espacio son formas necesarias de nuestro pensar, puede hoy someterse a revisión a la luz de ciertos conocimientos psicoanalíticos. Tenemos averiguado que los procesos anímicos son en sí atemporales. Esto significa, en primer término, que no se ordenaron temporalmente, que el tiempo no altera nada de ellos, que no puede aceptárseles la representación del tiempo. Y aquí unos caracteres negativos que solo podemos concebir por comparación con los procesos anímicos conscientes. Nuestra representación abstracta del tiempo parece más bien estar enteramente tomada del modo de trabajo del sistema consciente y corresponder a una autopercepción de este. ¿Cómo se logra la toma de conciencia de la representación del tiempo? En el proyecto, en el Lugar Maravilloso, Freud caracteriza la conciencia por su fugacidad, ya que el proceso de excitación no deja ninguna secuela de huella verdadera, y por el hecho de percibir cualidades. Estas son las proposiciones que da Freud en su intento por dar cuenta de la función cualificadora que dará como resultado la concientización de una vivencia. En este caso, la vivencia del tiempo. En el preconsciente se inicia una lógica diferente en el proceso de ligadura de la energía, que permitirá sustituir la identidad de percepción por la identidad de pensamiento, dando lugar a poder pensar el tiempo. Como resultado de este movimiento, la mayor complejidad en el proceso de ligadura de la energía se va posibilitando alcanzar la representación del tiempo como un forzoso devenir que nos rodea y en un mismo, pudiéndose ubicar desde la construcción de una continuidad yoica, construcción que con un hilo conductor se despliega en la adolescencia. Previamente, la amnesia infantil, que coincide con la posibilidad de encadenar representaciones, implicó el olvido de un tiempo perdido por la represión y pasible de ser recuperado. Pérdida producida en un tiempo retroactivo de la que quedarán recuerdos encubridores a enlazar. En la adolescencia se recupera el infantil pasado de una infancia en la que se constituyó la organización psíquica que teje una memoria que en su complejo derivado permitirá pensar un presente
es el psicoanálisis o en otros ámbitos, más allá de los saberes que nos pueden brindar las teorías y las clasificaciones dentro de ellas, más allá de esos saberes perfeccionados, existirá siempre, más allá del principio del placer, el núcleo traumático de nuestra memoria. Me estoy refiriendo a esa X de la que hablaba Carlos, y esa cosa será representada de la que hablaba Susana. Entonces, el núcleo traumático de nuestra memoria, ¿qué? Que nos hacen ser lo que somos y establecer diferencias en lo posible a las. Vuelvo a lo que les decía antes, que esto provoca una situación tensionante que creo que hay que mantenerla en tensión y que, bueno, puede producir distintos efectos. A veces puede producir situaciones amables, a veces puede producir situaciones siniestras cuando uno toma contacto con ciencia, con ese tiempo que nos habita. Y les quería leer algo de Cortázar que expresa muy claramente esta situación tensionante, es algo muy corto. Dice: pienso en esto, cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que lo cumplas muy feliz, y esperamos que te dure, porque es de buena marca, suizo y con ancla de rubíes. Que te regalen solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible que es que no lo saben, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es de tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa con un bracito desesperado colgándose en tu muñeca. Te regalan la necesidad de darte cuerda todos los días, la obligación de darte cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender el hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perder, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y de que se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Soy alumno de la facultad y estoy, digamos, un poquito arriba de la mitad de la carrera. A raíz de un suceso que viví la semana pasada, decidí acercarme a estas jornadas. Lo digo por lo que el profesor dijo al principio, de que faltan alumnos, hemos venido pocos alumnos. Entonces, creo fundamentalmente que yo no me sentía invitado. Es decir, el panel se llamaba ¿Qué es la psicología? Y he visto en estos tres días, estamos acercándonos al final de las jornadas, que estaba bien puesto el nombre, ¿qué es la psicología? Y ¿qué es la psicología? Es propio de una discusión de los profesores. Los alumnos somos alumnos. Creo que por ahí un término más amplio, incluyéndonos, sería la psicología y este momento cultural que vive el país. Por eso digo que, bueno, a pesar de no haber sido invitado o de haberme no sentido invitado, a una pequeña reflexión. Hablaron de evolución, la profesora y el profesor. A mis 15 años, yo tenía problemas de evolución y me encontré con Freud.
De ahí en más, no con Freud, exactamente fue con un libro de psicología que hablaba que había un inconsciente. De ahí Freud. De ahí todo un pasaje y tiempo. He intentado estudiar en el año 71, cuando los centuriones con Sánchez Abelenda estaban en la facultad. Decidí no participar porque no me convencía y lo dejé para más adelante. Luego de la vuelta de la democracia, tenía que decidir si lo galénico en la Facultad de Medicina o Psicología. Decidí la Facultad de Psicología porque pensé que tenía más posibilidades de acceder a un montón de conocimientos y no me equivoqué, para nada. El tema está que durante la cursada de las primeras 15 materias aprendí una gran cantidad de teorías, me pareció excelente en la formación como psicólogo. A pesar de que yo decidí claramente que no iba a estudiar ni psicopedagogía ni ciencia de la educación, yo quería ser psicoanalista, psicoanalista, Freud, psicoanálisis. Hasta allí aprendí un montón de teorías, cursé un montón de materias y vi distintos puntos de vista. El problema es que ahora, en determinado momento, me di cuenta que no podía estudiar Freud en esta facultad, que no podía estudiar Lacan en esta facultad, porque las materias eran una mezcla rara de Musetta y de Vigny. Y entonces opté, en principio, por acercarme a las corporaciones privadas que detentan el saber verdadero, pero que hay que pagar, sale muy caro. Entonces me arrimé a hospitales, a cursos, por ejemplo, de psicosomática lacaniana en el Hospital Álvarez. Aprendí mucho de Lacan, no de Freud, porque la teoría lacaniana me pareció muy bien. Me acerqué a APA, hay unos cursos Racker en los cuales se puede, pagando menos, acceder a Freud. Bueno, intenté estudiar Freud. Y tuve la gran oportunidad este año, en el caso que rápidamente les comento, de acercarme a neuropediatría en el Hospital Durán con el doctor Talis, que me pareció genial porque a mí como Freud bien marca en el proyecto y, bueno, toda su obra, la parte biológica es fundamental, la parte sexual es fundamental. El problema es que, ¿por qué me acerco? Por algo que me pasa. Ya lo corto. Me encuentro con una materia ya de psicométricas en la cual tengo que realizar un análisis psicogenético de un chico. Es decir, yo puedo realizar un análisis cuantitativo, no hay problema, y un análisis, digamos, de escuchando también. Pero el psicogenético no lo puedo realizar. ¿Por qué? Porque Freud, en determinado momento, cuando dice qué es la psicología, Freud dice claramente, la psicología es el problema del inconsciente. Ahora, uno puede decir, el inconsciente está, no está, bueno, bárbaro. Yo, me parece bien que alguien crea que eso determina y otro que no determina. Pero yo creo que como determina, lo que quisiera la facultad es poder terminar la carrera estudiando psicoanálisis. Y cuando yo ya estoy pasada la mitad de la carrera y pudiendo integrar conocimiento y teniendo una posición propia, poder ser psicoanalista en esta facultad. Se ha planteado, este es el término, se ha planteado ya en diferentes paneles la posibilidad de abrir. Porque si a mí me interesa ser psicoanalista y no psicólogo, bueno, hasta 15, 20 materias, estudiemos todos todo y después cada uno que se dedique a una especialidad. Digo más, me parece que para ser psicoanalista se precisaría algo mucho más riguroso que lo que hay acá. Pero pienso que podría quedar en manos de una decisión de Claudio. ¿Si hay alguna pregunta? Bueno, yo quería preguntar sobre todo al profesor Castorina. Bueno, la frase que me motivó la pregunta sería que no es una cuestión de democracia, sino epistemológica. Las diferencias existen porque hay campos. Ahora, serían dos preguntas. Una es, ¿por qué será que hay campos diferentes? En el sentido de que en la historia del conocimiento, por ahí, la compartimentalización de campos y objetos, digamos, no fue la única que existió. También hubo unidad de campos y objetos.
Y otra es, si no es posible pensar que si bien hay campos diferentes, hay también territorios comunes. Claro, más fuerte. Con respecto a que hay campos diferentes, creo que se refiere un poco a que hay objetos y sujetos de estudio diferentes. Como que había una correlación entre los campos diferentes y los objetos y sujetos de estudio. Pero si no habría posibilidad de pensar, además de los campos diferentes, territorios comunes, con respecto a que habría un sujeto de la cultura de últimas. En el sentido de que si bien hay sujeto del aprendizaje, sujeto del deseo inconsciente, pregunto, ¿ese niño no es también un sujeto de la cultura que involucra tanto lo aprendizaje, tanto su ser sujeto del aprendizaje cognitivo, si se quiere, como su ser sujeto deseante? ¿No hay deseo en la cognición? Por ejemplo, ¿no? Entonces pensaba la posibilidad de, un poco lo que se habló ayer, de la cuestión de diversidad y unidad, ¿no? Y si, digamos, un poco cuál sería su opinión. Mira, yo creo que eso dura, no creo que no quisiera, porque más que respetar el tiempo, yo personalmente tengo que retirar. La pregunta es interesante. Yo creo que los campos diferentes existen porque los problemas se han planteado de manera diferente, o porque ya hay distintos tipos de problemas. Y estos tipos de problemas diferentes, con marcos conceptuales básicos diferentes y con caminos de investigación diferentes, generan programas de investigación, lo llamo así, programas de investigación, no meros discursos acerca de, sino programas de investigación fuertes, lo digo esto con todo lo enfático, si tú quieres. De una manera que una comunidad científica que trabaja indagando un campo de conocimiento, puede ser el aprendizaje, puede ser la percepción, puede ser el desarrollo cognitivo, que es el tema que nos preocupa, a mí me preocupa particularmente. Y entonces, efectivamente, sobre ese you.
lo cual no quiere decir que no se abran articulaciones. Este es un proceso, pero que sigue siendo investigativo. El imponer las articulaciones de afuera, como un hábito, un discurso, realmente no es no lo que debemos hacer, no es lo que se quiere hacer hoy en investigación. Por supuesto que no sería tonto de mi parte no afirmar que efectivamente cualquiera de las perspectivas que estoy diciendo tiene presupuestos fuertes. Todas las teorías psicológicas de este mundo lo tienen, desde el psicoanálisis, que no es psicología, hasta las teorías psicológicas de cualquier tipo, tienen presupuestos fuertes, tienen compromisos ontológicos, epistemológicos, con respecto del mundo que meten en la historia. Entonces no tengo ninguna duda. El problema está que con las otras presupuestos no alcanza para hacer ningún tipo de investigación. Lo que hay que ganar es qué tipo de hipótesis sobre ese mundo son suscitadas o promovidas por ese mundo conceptual del programa de investigación. ¿Y qué problema puede resolver, qué problema no puede resolver, qué tipo de anomalías presenta, qué tipo de nuevas cuestiones se puede formular? Entonces uno puede evaluar cada uno de esos programas con sus poderes místicos de conocimiento. Entonces, en la medida que se van planteando nuevos problemas, hay una tendencia a integrar las investigaciones, pero integrar investigaciones, no puro discurso acerca de este es el asunto que queda abierto. Tenemos más interrogantes que respuestas que de hoy en la psicología de la que yo me ocupo. Tenemos mucho más interrogantes que respuestas, pero el conocimiento avanza no por la respuesta que da, sino por los interrogantes que se formulan y por poderse plantear caminos para la clase de interrogantes. Entonces, lo que me parece es que la unidad es, en todo caso, lo que tú mencionabas, es un punto de llegada más, es un punto de partida. Yo no parto de la psicología, yo parto de dominio del conocimiento con el campo de limitados y en proceso se irán produciendo integraciones y a su vez diferenciaciones entre las propias disciplinas, digamos así, propias entre la crisis. Pero digo, no podemos presuponer una unidad intuitiva, digamos. Esto es un poco lo que hicimos para aquí hoy. Y que la formación, por lo tanto, nuestra, tiene que pasar por el interior de estos proyectos investigativos. Si no hacemos esto, entonces el saber será puramente discursivo. Y yo mucho me temo que, por el momento, nuestra facultad tiene una hegemonía de un conocimiento exclusivo y poco trabajo en un conocimiento que se produce inmediatamente. Este es el asunto. ¿Quién soy cardiólogo? Sí, yo quería hacer esta pregunta, Tom. Y te hubiera hecho solo la pregunta si no te hubiera escuchado en esta segunda exposición. Lo primero que quiero decir es que les pido tu culpa porque a dos expositores de la mesa no los pude escuchar porque llegué tarde. Pero creo que tu exposición, que yo suscribiría casi al 99% de lo que desarrollaste en la exposición original, tocaste lo que a mi inicio es un tema central en esta problemática de la formación de psicólogos en la facultad. A pesar de las habilidades que nos pudo producir en algún momento alguna la intervención del alumno, admito que el alumno ha planteado en forma, por ahí no muy prolija, la confusión generalizada del alumnado de esta facultad. Por otro lado, no hubiera hecho mención, cuando hiciste tu segunda intervención, profesor titular de esta casa, tuviste que decir, refiriéndote a la teoría comunicacional, que vos no lo formulabas en lenguaje psicoanalítico, con lo cual acá nos está planteando que tenemos que pedir disculpas en la reflexión, más allá de que el resto de los psicólogos tenemos una formación y una práctica humildemente del psicoanálisis y que cada uno en su soledad intenta desarrollar. Por otro lado, los problemas que vos planteaste, que a mi juicio son muy importantes, son las cuestiones que uno ve, todas las materias en la facultad, en el caso mío. Esto reproduce el primer punto del programa de la media. Y vos planteaste un tema de la autonomía. La pregunta que quiero hacerte muy específicamente es: cuando te referís a la autonomía de las diferentes disciplinas, de los diferentes saberes, en un momento me pareció que intentaste diferenciar de qué relación es una cosa de democracia, pero no me quedaba claro si la autonomía remite a la producción de estas diferentes disciplinas
y a los efectos o a la eficacia de la práctica social de esta disciplina. Digo, hago esta puntual pregunta porque quisiera dejar claro que si no admitimos esto, es que no admitimos los límites de cada saber. Es decir, ahí donde hay un límite de la razón, uno puede plantear su límite también, diríamos, de la subversión del sujeto. O es que desde la teoría podemos dar cuenta de algunas cuestiones de ejecución de la lógica, por ejemplo. Este es un tema que quiero dejarte como pregunta para que vos, desde el lugar de la epistemología, puedas darle a ello. ¿Cómo? Hay derecho que te creas un límite, no puedo analizar. No, te contesto muy rápidamente. Yo creo que me distinguen dos cosas y creo que tuvo muy bien la pregunta. La autonomía disciplinaria se refiere al hecho, estrictamente, de que ninguna filosofía de este mundo, ninguna disciplina puede legislar sobre otra disciplina. Quiere decir que si yo quiero mostrar, por ejemplo, que la teoría de Piaget acerca de los estados es una teoría que está en crisis, yo tengo que mostrar que esa teoría no explica lo que quería explicar, ¿no? Y quiero mostrar que hay consecuencias lógicas adentro de la teoría. Pero eso tiene que ser los investigadores de adentro, no pueden plantearse desde afuera. Desde afuera se le puede plantear las anomalías, se pueden plantear desafíos. Pero es la propia teoría, la propia, el propio programa, el que va a mostrar si tiene capacidad para resolver los problemas que se han planteado o no tiene capacidad para hacerlo. Desde ese punto de vista, lo que yo quise señalar con la autonomía es que no hay nadie que pueda legitimar desde afuera, ni deslegitimar desde afuera la práctica de investigación de un sector de conocimiento. Esto es el punto. Pero lo segundo que me señalaste, que es enteramente correcto, es que los efectos sociales de la implementación de una teoría no es un problema epistemológico, es un problema estrictamente de imaginario social. Yo no lo veo del lado del psicoanálisis, admito que eso es que es cosa muy interesante que decir, pero lo veo desde el punto de vista de una teoría de la cultura y considero que toda concepción de investigación y psicología no es solo un cuerpo de objetos de conocimiento, metodologías y compromisos acerca del mundo, involucra también una visión de los investigadores respecto del mundo social y de los efectos de su trabajo, de su conocimiento tiene en el mundo social. Hay un imaginario social enteramente inevitable que está en el corazón de las prácticas de investigación en cualquier disciplina, incluida en los humanistas. Entonces, hay un campo de reflexión acerca del sentido, el significado, el alcance y los límites que tienen los conocimientos y su impacto sobre el mundo social y sobre la imagen que cada intelectual tiene respecto de lo que está haciendo y su significado social. Entonces, desde ese punto de vista, hay un componente que está ligado a los campos de saber, como se dijo ayer muy bien, veces de la mañana, hay, digamos, los saberes, son culturas que batallan en el espacio cultural por la hegemonía. Hay un problema de espacio de poder. Ningún investigador científico puede ser neutral a eso, es un científico absolutamente inaceptable. Pero lo que es verdad es que es un campo que hay que examinar. Y con mucho cuidado, de a la luz, en la evidencia que nos da hoy, de que ningún saber es socialmente neutral. Y eso creo que no sé si te contesté la pregunta. Susana, bueno, yo quería decir. Varios de esta mesa de la temporalidad, de la temporalidad analógica, lógica, circular, repetitiva, pero quería también dejar claro, parece que es un concepto que yo no tenía para hablar hace un tiempo, y es que el desarrollo también se da desde el psicoanálisis, también se da en base a conflictos. Así que es importante plantear el concepto de conflicto. Que no solamente el conflicto es el conflicto neurótico, el conflicto
y que esto, ¿por qué digo esto? Porque cada acceso al crecimiento de un niño le provoca una serie de, en fin, bueno, de conflictos, ¿no es cierto? Entre quedarse apegado a lo que a donde ya está y de pasar a tener acceso a una nueva fase. Esto tiene mil vueltas. No, no.
está en desarrollo. Sí, fue en desarrollo. Bueno.